Hola Rami Players, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí. Mi nombre es Rami Players, que estamos en otro video de TFT. Voy a pasar, porque si no, me voy aquí hablando y nunca cogemos a nadie. Ah, por cierto, que es que el otro día estaba fijándome en que hay una nueva temporada. Así que, si ya antes para mí todo esto era desconocido, imagínense. Pero bueno, me bajan un poco el sonido, porque si no... Vale. No sé qué, voy a mirar primero antes de colocarla. Francotirador anochecer, ojo. Bueno, si lo tengo que poner ahí. Es lo que me ha tocado, bueno, lo que me ha tocado no, lo que... Uy, hay uno que se llama I have COVID. Pues... qué bien. Vale, a ver. Bosque ancestral vanguardia, vale. Están chulísimos. He de decir que no los he visto, ¿vale? Es la primera vez que voy a jugar en el lado, así que no tengo ni idea de lo que son, de nada. Pero bueno, vamos a poner a este aquí, que es un vanguardia. Y a ver, es que claro, el francotirador más o menos siempre lo ponemos como un poquito más atrás, ¿vale? Así que, vale, aquí ya tenemos, creo que es el baño, ¿no? Vale, vamos a quedárnosla, ya saben que yo siempre pues empiezo con lo que tengo, ¿vale? Así que vamos a quedárnosla y ya iremos mirando. De momento tenemos la francotirador, que se llama Vine. Vine, no sé cómo se llama, al 2, que no se ha salido así. Y ahora estamos viendo Lisandra, pero bueno, se va a actualizar ahora. Vamos a dejarla ver, a ver qué tal. Wow. A ver, está un poquito chulo este. Vamos para acá. A ver qué nos sale, porque tenemos otra vez al Vine. Vamos a intentar subirla al 3 y luego tenemos secretario mago, nos dan 1 al 2. ¡Ay, no me deja! ¡Ay, por Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! No, no tenemos dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, da igual, no pasa nada. Sembraré miedo. Quiero dejarla bloqueada, ¿vale? A ver, no sé cómo será el secretario mago este, pero es que viene al 2. Bueno, es que no tenemos a nadie. Es que claro, es lo que tiene. Que como no he jugado nunca de temporada y yo no me conozco las nuevas sinergias con él, un poco loco. O sea, loca, o sea. A ver qué he cogido. Vale. Vamos a ponernos a este. Vamos a abrirla. Hombre. Vale, es que los dos son bosques central. Vale. No sé qué. Vamos a darlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no voy a cambiarlo por ninguno de momento. De hecho es que no tengo más dinero, o sea que no puedo comprar. Ay, es que estoy ahí, hay uno que es señor de la guerra, luchador, que es. Y tenemos un luchador. Así que... No sé qué hacer. Vale, no pasa nada. Esta va a ser como un juego de prueba, ¿vale? Porque si no... Sí, ya me ha costado un poco conocer la jugabilidad. Ay, vamos a perder. Descaradamente vamos a perder. Vale, creo que la franco esta la voy a cambiar. No me gusta nada esta tía. Al 2, voy a cambiarla por este mago sectario. Yo no sé en qué posición va. Voy a poner aquí, a ver. No sé. Esta la voy a dejar aquí, no la voy a vender. Vale, vamos a actualizar, a ver qué me sale. Vale, el Maokai este me sale. Y como ya lo tenemos, tenemos un señor de la guerra vanguardia. Tenemos un vanguardia también. Vale. Por lo de tener, bueno, ya que tenemos un vanguardia, vamos a tenerlo. Por probar. Y esta, eso era, anochecer francotirador. A ver, yo la verdad que siempre que he jugado, me he cogido mucho, me he cogido un francotirador. Es lo que me gusta, pero es que había ahí, me ha matado, pero vamos a ver, me ha reventado, chaval. Me ha reventado, cosa mala. En serio. Me he un poco jodido. Mira, ay, este es este, ¿verdad? Sí, yo me había emocionado, ¿sabes? Bueno. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a poner a este. Vale, por aquí. No sé si lo estoy haciendo bien.
Ahora no tengo ni idea. Este tío no me está dando nada. Esto no me está gustando nada. Yo creo que no tenía que haberlo comprado. Lo voy a quitar. Vale. Y vamos a seguir mirando. Tenemos ya dos vanguardias. Tenemos dos bosques así. Ah, joder. Ancestral. Me voy a comprar este. Para intentar subirlo. Vale, yo creo que es el mismo. Vale, por si acaso. Nos salen asesinos. Asesino ninja. Divino turista. Bueno. Un luchador más estaría bien. ¿Verdad? Sí, venga, vamos a comprar este. No sé qué es. Luz lunar. Joder, me vas a matar en serio, tío. Mira, me has dejado en lo que va. Tenemos que reforzar esto. Pero bastante. A ver, a ver. Para mí ahora son todos desconocidos. Es que estaba diciendo antes. Para mí son todos desconocidos porque... ¡Voy última! No puede ser. La puta conferencia misma. Es que no sé. ¡Ahora mira! ¡Es este vaina! ¿Tú no bailas? Bueno, da igual, que vamos a ir probando. Oh, no quiero morir ya. Si es que mira, los dos primeros todavía son de 100. De hecho, el panda es ese. Es el que pone I have COVID. Ala, no me había dado cuenta. A ver, a ver, a ver, a ver, que me centro, vale. Este es un luchador. Y yo, este lo bajaría. Ay, es que le he dado a lo que no era, señores. Vale. Esto yo lo bajaría así un poquito. ¿Y esta qué es? ¿Este es un mago? No sé qué, nada. No me interesa. Me quedo con eso. ¿Cómo está? Vale. Espíritu francotirador. No, pero tampoco te había cogido nunca. Vamos a rodar un poquito, a ver qué no. Mira, ah, vale. Y a decir. Un vanguardia, señor de la guerra. Un luchador, señor de la guerra, que es B. Pues creo que es el que queremos. ¿Quién necesita una maleta? No, no la tenemos. Bueno, no sé. Me he quedado muerta. ¿Tenemos una? Vale, vamos a ir recopilando un poquito lo que tenemos. Vale, tenemos a Silas, que es luz lunar luchador. Vale, es luchador. Y tenemos otro luchador que es bosque ancestral. Que ya tenemos al 2, que es Maokai. Luego tenemos otro bosque ancestral, pero es vanguardia, que es Ekarin, que por cierto lo tenemos aquí subiendo de nivel también. Y luego tenemos a Garen. Vale, señor... Ay, no jodas, que me lo he pasado, tío. No sabía cómo se llamaba. Qué gilipollas, da igual. Señor de la guerra, vanguardia, vale. Hemos cogido a Vi, que es señor de la guerra, luchador, por tener otro señor de la guerra y otro luchador. Y luego tenemos aquí a esta francotirador, pero yo no sé qué hacer con ella, sinceramente. No me gusta nada. No sé. Ay, mira, tenemos a Silas. Pues que Silas. Venga, te voy a comprar. A ver si te puedo subir. No tengo ni idea. Uy, pues mira. Hemos ido subiendo. Estoy mirando y. Hemos ido subiendo. Ahora mismo. Maokai es el que nos está haciendo. Vale. Vale, 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 vale. De momento, pues... No, no te voy a mover. ¡Guau! ¡Qué dilema! Venga, vamos a meter aquí... a otro luchador... y otro señor de la guerra. Ya tenemos tres luchadores y tenemos dos señores de la guerra. A ver qué tal funciona. Y ya luego miraré a quién más pongo, ¿vale? Estos son para subir nivel. Vale, esta es que no sé qué hacer con ella. Siento que tengo a Annie, pero es que Annie es maga que sería como hechicera. La voy a coger por salto. Tal vez me guste tener algo de magia y tal. Y con salto ya podemos aprovechar. Uf. Y hay que ponerle también los objetos, ¿vale? Ay, no te vayas. Vale. Pero vamos a seguir, vamos a ver qué tal. Vale, vale, mira. Sila, ya está el 2.
Maokai, ya lo teníamos al 2, ¿verdad? Pues entonces no, no te va a poner al... Vamos a ver, porque al final Maokai era el que más está haciendo, gente. Así que yo... No sé qué decir. Bueno, vamos a rolear una vez, solita. A ver qué nos toca. Vale, nada. Tenemos otro señor de la guerra. Y es un francotirador. Y es Nidalee. Al acecho. Me suena que es buena. Y creo que la voy a tener por esta. Vale, esta creo que me ha gustado mucho. Que es la primera que hemos tocado. Vamos a probar. Buah, pues tengo dos personajes que entrar. No sé quién entrar primero. Solamente entrará primero a Annie, ¿vale? Porque están dos y por probar a ver qué tal. Y luego ya metemos a otro señor de la guerra, que sería en la guerra. A ver, me revienta la cosa mala, madre mía. La que más hizo. Ojo, adiós, ¿dónde va? Bichito, ven aquí. Es que se me había ido el bichillo este. Que está ahí quieto, quieto ahí. Gracias. Vale, mira. Karim al 2, toma ya. Nidalee, incluso podemos hasta subirla al 2 antes de entrar gente. No sé qué decirles. Vale, vamos a ir subiendo. No mucho, vale. Vamos a ir mirando. A ver, tenemos un arco curvo, que con esto sería huracán de runa. Es que me tengo que aprender qué hacen. A quién le mejora, a quién le perjudica, a quién... No tengo ni idea. Vale, gracias por quitarme lo que sale. A ver, ¿tú cuánto hay? Salís de poder. Vale, este no, no tenemos que subir a nadie. Este. Quisiera dárselo a alguien para que tuviera protección. Este es corazón de hielo. A ver, es un campeón, no sé. Y esto con estos puñales de Static. Vale, es que en verdad. Sinceramente yo no sé a quién dárselos. Es que me da pena porque es como tirarlos a la basura porque no sé a quién dárselos. Básicamente... Ah, mira, aquí está Karen. Estoy listo. Que lo tenemos ahí, no me acordaba. Antes lo perdimos. Vale. Mira, ya... Yo creo que... Vamos a ir poniendo a Annie por aquí. Y ya, mira... Ay, ah, este... Se me lo han dado, secretario de listo para esto. Ay, quita. Nada. También me lo han dado, secretario sombra. Joder, solo me han... Digo secretario, no secretario, sectario. ¿Por qué digo secretario? Claro. Como que es mi profesión y al final... ¡Fuerte gilipollas! Sectario, coño. Si es que me salen aquí 20 veces ya. Da igual, no pasa nada. Vale, pues... a ver... Yo creo que va siendo hora de poner algunos cosas. Creo. ¿Tenemos dos magos o es que la mía cuenta con un montón? Yo diría que no. No, bueno. Toma ya. Vale, ¿quién qué está haciendo? ¿Sila? ¿Sila? No sabía. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo me fijo mucho en los personajes, en plan, voy a coger este por... Pero bueno, ahora mismo me voy a fijar en ambos, tanto en el objeto como en... Que me interesaba coger esto. ¿Lo quieras tú? Te jodo. Vale. Hombre, un luchador más estaría bien, pero yo creo que ya va a ser un poco difícil. A ver, gente, ustedes si han jugado a TPTs y saben cómo va esto, me podrían ayudar en los comentarios. Diciéndome, pues mira, no sé, estos objetos van para este, o te has equivocado. Que eso seguro que me equivoco porque... ¡Ah! ¡Nidalee! Al 2 ya tenemos. Vale. La próxima en entrar será Nidalee. Que si pudiera ya entraba, pero no puedo. Voy a subir un. Y voy a rolear un poquito solo a ver qué me sale. Vale, nada. Es que yo solo quiero meterla a ella. Si la meto a ella, también me va a dar Señor de la Guerra los tres. Vale. Los tres de Señor de la Guerra. Estaría súper bien. Sí. Y nada, este es un vanguardia. ¡Ah, Wukong! Pero... Ay, es que... Me interesa esto. Me interesa todo objeto. La verdad que es básico que se tratan de hacer un poquito de ansiedad. Es que hay que ir mirando. Uno a uno me van a reventar. ¡Madre mía! ¡Chispa iónica! ¡Wow!
me ha reventado. Aquí tenía ahí sentado en una silla. ¿Qué coño era ese? Madre mía. Vale. Sube. Es que son 36 y voy. Es que no voy ni por la mitad. O sea, es que me interesa mucho meter a esta, porque esta en verdad no sé si está haciendo algo. Vale. Escudo estallido. Después tenemos a este que tiene juicio. Esta. Quiero saber qué ponerla a cada uno. Ay, se me ha ido. Basta, me siento súper separado. Lo voy a separar un poco después y sobrevivo a esto. No sé, perdón, un poco más de juego, porque es verdad que me estoy poniendo un poco de poder mirar. Vale, tal vez. Yo sí que tengo que poner ya los objetos. Sí. Que sobreviva a ella. Pues al final, mira, solo me falta por subir. A ver. No sé. Vale. Pues mira, con este sería. Es que no quiero meter a nadie más. No. Subimos otro. Venga, vamos a ir dándole. Ay, hostia. Anda, mira, sé que te lo pone. Anda, qué guapo. Vale. Pues. No sé, por ejemplo, con este eco de Luden, un portador de seguridad, el primer objeto. Mira, no sé para que los leo, si total no me sirve de nada. Tontería. Vale, ahora. Esto no, pero por ejemplo, esta la voy a poner un poquito más atrás. A lo mejor un poco más para acá. Vale, tú vete para acá. La subo un poquito más. Joder. Esta era la franco, vale, la vamos por aquí. Perfecto. Vale. Yo creo que ya está, ahora sí. Ay, mira. Sé que me estoy equivocando, vale, pero es que como no sé a quién ponérselo. ¡Hala, Dios! No más vivo. Bueno, total. Vale, pues estos dos. Guarda. A ver aquí se lo pongo. Y un corazón de hielo. A ver si le pongo un campeón, ¿no? Sí, se puede poner algo. Podría pasarme el día así. ¿Y quién es un campeón? ¿Cómo sé yo quién es un campeón? Me están reventando. Por lo menos sé que arriba están. No están perdiendo mucho, ¿vale? Pero bueno. Vale. Vale, a este le puse esto. Estos dos. Este de aquí. A ver, esto y esto. Corazón de hielo. Sinceramente no sé quién dárselo. No. Ni idea. Quedo con esto aquí, suelto. Es que no tengo ni idea, ¿vale? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué consigo con ello? Pero es que algo tengo que hacer. No puedo dejar sin objeto. Me mata. Madre mía. Que va, Annie no es una cosa que me gusta. Sinceramente. Yo. Algo estoy haciendo mal. Sí. Ay, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A quién coger y cambiar. Voy a poner otro franco. Sin dar fortuna, pero yo te cambio y te pongo por aquí. Y te vas a la verga, tío. Porque la verdad, sinceramente, ya no sirves para nada. Sí, ya tengo al 2. Voy a rolear un poquito porque si no.
Jin Zhao, señor de la guerra. Ya tengo los tres señores de la guerra y duelista. Por si acaso. Vale, lo voy a tener ahí como un refuerzo. Sinceramente no tengo ni idea. Que tengo dos todavía sin subir al... Madre mía, que va. Este es súper potente. De hecho, tiene como dos o tres que son como yo. Creo que también va a ser de la guerra o... Estoy en la mierda absoluta. Porque voy penúltima. No. Voy a morir, ¿verdad? Es que lo que he hecho es una mierda. Señor de la guerra, luchador, vanguardia, francotirador. Al final, he tenido que tirar de otro francotirador. He tenido que quitar a la maga porque no me estaba haciendo nada. Pero cuando digo nada es porque es que no. O yo creo que no funciona nada. Y los de delante tampoco funcionaban. No sé si es que no los he equipado. Me han dado bastantes sectarios, ¿eh? Y sinceramente no sé si este es bueno o no. Pero bueno, es que tengo ya varios. Pero creo que te voy a quitar. No sé si hago bien. Total, esto... Sabes que este de adelante, que no tiene nada, se lo voy a dar. Que tenga algo. Y luego tenemos aquí a Jin Zhao al 2. Que no sé si será buena idea. Yo creo que si tal a lo mejor lo meto no sé por quién. Ya veré. Ya estamos en el 7 todavía, podemos ir al 8. Aunque ya para lo tengo. Es que me revienta, me cuesta una cosa, chaval. Wow. Me revienta su mala, Olvídate. Olvídate de que va a esta. Además, ya le ha puesto ya tres escudos, o sea, tres objetos de vida distintos y... ¿Qué va? Tengo una racha de pérdidas. Voy a retroceder un poco estos. Los voy a separar, no sé por qué. No sé por qué los voy a separar. Y tal vez entre Garen, que es el que está al 1, y este, que está al 2, sé que me lo cargaría todo. Pero lo voy a poner así, sé que no tendré el bosque ancestral, que no sé el nombre. Pero no sé, por cambiar un poco, por ver a ver qué pasa. Vale, a ver qué pasa con esto. Bueno. Hasta aquí la partida de... Me destroza y eso que estamos en normal, no en clasificatoria. En clasificatoria no quiero saber ni lo que pasa. De victoria. Ay, quería ver. Da igual. Vamos últimos. Vamos últimos. Increíble, pero cierto. Nada, es que este, por mucho que lo ponga aquí. No, me gustaba más escondida como agua, así que. Jin Zhao, no va a dar tiempo de ponerte, porque no, es que tampoco voy a seguir subiéndolos, ya está. Ay, que voy a perder. Me encantaría ponerte, no voy a perder contra esto. No sé si me da para subir. Vale, en el siguiente lo ponemos, a ver dónde podemos ponerlo, vale. Porque sí que no sé dónde va. Ay, tengo que ir acá. Señor de la guerra, te voy a poner aquí. A ver qué haces delante. A ver de qué eres capaz delante. Y este... A ti... No sé si ponértelo o a ti. Nada, te voy a poner... Uy, pónselo aquí.
Ya es lo que me queda, o sea, es la última baza que tengo para... Yo creo que ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos, pero vamos. O sea, 3 de vida. Qué mal. Es que imagínense, o sea, esto para mí es nuevo porque yo ya me costaba antes que había jugado como 5 partidos. Imagínense ahora que es la primera en esta nueva temporada, o sea, voy fatal. No voy a tener última, que es lo que me jode. Es que me dan todos. Pero todos, o sea, no hay excepción. Adiós. Bueno, pase 200 puntos, vale. Claro. Que ni me había fijado, pero bueno. Hemos terminado últimos, octavos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nada. Yo creo que lo que necesito es jugar más y no sé. Ver un poco de qué va la cosa, porque es que no tengo ni idea. O sea, para mí son todos distintos. Es verdad que hay algunos que son los mismos nombres, los mismos personajes, pero le han cambiado la sinergia y entonces te quedas como con la duda de ¿dónde coño te pongo? Vale, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Para hacer la primera, pues bueno, pues mira, bastante durado. La verdad, pensé que me iría en la tercera ronda o qué, pero no, no, la verdad que está bien. Así que ya saben, si me quieren dejar cualquier comentario con un consejo o lo que sea, aquí abajo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo. Suscríbete, 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 dale like al vídeo y suscríbete.